Bueno, en primer término, felicitarlos por el esfuerzo que han hecho de venir pese a las contingencias climáticas, porque muchas veces ustedes van a tener que trabajar como licenciados en turismo, como licenciados en diseño o de la carrera que sean, en condiciones adversas. No podemos elegir el clima a la hora de ir a trabajar. No podemos elegir el barrio o la ciudad o el país a la hora de trabajar. Por ahí vos soñabas con trabajar en un hotel 5 estrellas en París y te toca trabajar en una cadena, ¿no?, de hoteles que está en Turkmenistán, que está en crecimiento. Es decir, hay que entender, y esta la enseñanza del día de hoy, lluvioso, tormentoso, en un barrio muy importante desde el punto de vista histórico, pero alejado de nuestros circuitos habituales, es un estímulo para comprender que tenemos contingencias en nuestro trabajo, climáticas, geográficas, de horarios, ¿no? Porque también venimos en hora pico, cuando todo viene para la ciudad, entonces tenemos problemas también, a veces tenemos que ir a lugares en horarios que no son los más convenientes, en épocas de año que todos descansan y nosotros trabajamos, ¿no? Así que mis felicitaciones al grupo. Bueno, para mí es muy conmovedor estar en este lugar por distintas razones, sentimientos que se me mezclan. Estamos en Barracas, que es uno de los barrios que tiene mayor trayectoria, historia, ¿no?, desde la época de la colonia, porque se llama Barracas porque acá también eran depósitos para cueros, que desde la época colonial, aquí el Río de la Plata, que era muy pobre, venía produciendo. Pero lo más emocionante para mí es que Barracas, acá en Barracas, hay una villa. Y ahí trabajó el padre Pedro Velasco Suárez, que conocí en las oficinas del Santo Padre, presentado por Monseñor Luis Rodrigo Ewart. El padre Pedro era de muy buena familia, hizo una gran misa cuando mi hijo se enfermó de cáncer, y mi hijo se curó y el padre Pedro murió de COVID aquí por trabajar acá en la villa. Entonces yo, ¿cómo no voy a estar conmovido de estar en Barracas, en donde es un barrio que me trae esos recuerdos, porque estuvimos en la misa de cuerpo presente con el cardenal Poli, y esta iglesia, esta parroquia, que tiene un colegio, conforma una manzana que también hace mucha vida, vida caritativa, misericordiosa, porque, por ejemplo, me decía el padre Sebastián, que está acá presente, si se quiere acercar cuando guste, que aquí hacen mucho trabajo, tienen duchas, por ejemplo, no sé si padre me quiere contar, ¿Cómo le va? Muchas gracias por venir. Yo le quería dar uno de estos microfonitos. Sí. Me conmovió eso de las duchas para gente en situación de calle. ¿Cómo es eso? Desde el año 16... Si se puede acercar el micrófono. Ahí está. Sí, 2016. Ajá. Queriendo copiar un poco lo que había hecho Francisco en la Plaza de San Pedro, de poder reproducir un espacio en el cual la gente en situación de calle pueda acceder a servicios mínimos de aseo, más que nada. De aseo, pero después de contención. Es un lugar lindo en el cual abrazamos la vida así como viene. Bueno, nos vamos un poco de tema, pero hay mucha gente en situación de calle que no acepta la disciplina de los horarios, ¿es así? ¿Cómo lo manejan eso? Con mucho amor. Claro. Con mucho amor. Y con mucha comprensión, poniendo empatía en el lugar del otro y brindando que lo más importante que yo le puedo dar a la otra persona es tiempo. Tiempo y atención, y sobre todo rescatarlos para que no sean parte del paisaje urbano, sino que son personas como nosotros, con sus historias, con sus trayectorias, también con sus recorridos de vida, y bueno, que ahora están en situación de calle, ¿no? Bueno, los felicito y la verdad estamos conmovidos. Nosotros venimos de una universidad privada, que muchas veces hay un prejuicio, para mí inaceptable, porque hay colegios y universidades privadas que tienen más gente laburante que colegios y universidades públicas. Lo digo porque yo vengo de una clase media medio acomodada y mis 4 títulos universitarios fueron en la Universidad del Estado. Entonces no se coman el cuento de que el Estado hay pobres y en el ámbito privado hay ricos, porque hay colegios parroquiales que tienen mucha gente, ¿no? No sé si acá hay un colegio parroquial. Sí, también. En la esquina tenemos el colegio y atrás el club, el Ateneo Parroquial. Y supongo que no son todos chicos ricos los que vienen al colegio. No, mayormente población del barrio de la Villa y de Avellaneda. Bueno, eso es importante conocer, porque a veces está el prejuicio de que lo privado es malo y es de ricos, y lo público es bueno y es de pobres, y la verdad que es todo más complejo. Me van a matar los que vean este video. Es como la cancha, cuando vas a la cancha no hay mucho...
Claro. Bueno, claro. No. Claro. Yo estoy contento porque ganamos el domingo. Entonces, pero uno nos anda preguntando de dónde viene, dónde va, cuánta plata tiene, claro, en el bolsillo. Claro, claro. Un poco en la iglesia también pasa, claro, así. Claro, muy buena reflexión. Claro, en el fútbol no hay rico ni pobre. En la cancha gritamos todos. Claro. En la iglesia también. Se grita menos. Claro. Se grita un poco menos. Bueno, desde ya gracias por permitirnos estar aquí. No, vamos a un corte y vamos a lo nuestro. Voy a hacer una introducción sobre el templo. Bueno, estamos ya, vamos a hacer una introducción sobre el barrio Barracas, que es un barrio histórico, ¿no?, que comenzó ya en la época de la colonia, que tuvo problemas de inundación, porque son zonas anegadizas, que tiene una población de clase media-baja, siempre trabajadora, ¿no?, y que tuvo su trayectoria histórica, esta zona de la ciudad de Buenos Aires, a lo largo del tiempo. Hacia fin del siglo XIX se transformó en una zona de quintas, de gente acomodada, y es una misma familia, la familia Pereira Iraola, ¿verdad?, que hace la donación del terreno, si se quiere acercar, padre, yo encantado, para conformar la basílica, que es, la verdad que es un templo impresionante de 80 metros de fondo, que conforma una manzana que tiene un colegio, y que está dedicada a la devoción del Sagrado Corazón, que yo quiero explicar brevemente, porque si no, hoy que pocos tienen formación religiosa, vemos esculturas, estatuas en la iglesia y no sabemos a qué refieren. La devoción al Sagrado Corazón se remonta ya al siglo XVII, ¿no es cierto? Y tuvo mucha importancia en el siglo XIX cuando Pío IX directamente saca un documento donde es muy importante consagrarse al Sagrado Corazón de Jesús. Y en nuestra tierra también hubo un arzobispo que le dio mucho ímpetu al Sagrado Corazón y a tener pequeños altares también en los hogares. Incluso se editó un librito donde se daban instrucciones de cómo tener el altar del Sagrado Corazón en nuestros hogares. ¿Qué significa, padre Sebastián, el culto al Sagrado Corazón? Tiene como dos grandes vertientes el culto. Una es la vertiente reparadora de lo que significa curar nuestro corazón, imagen del corazón de Jesús, del gran mal que nosotros tenemos, que es el pecado de nuestra vida y del pecado de todos los hombres. Y lo segundo es acortar la distancia, es decir, Jesús es Dios hecho hombre, entonces es tan hombre como todos nosotros. Es la posibilidad de poder representar a Jesús, que es Dios, más cerca, ¿no? Es decir, aquel, adelantándose un poco a lo que es Vaticano II, el que trabaja con corazón de hombre, con manos de hombre, ¿no? Con conciencia humana. Entonces, esas dos cosas, ¿no? Jesús se parece a mí, entonces yo me puedo parecer a Dios. Hay un artículo de la revista Poliedro que el doctor Oscar de Masi, que fue presidente, de la Comisión Nacional de Monumentos, acaba de publicar, donde se explica el culto del Sagrado Corazón, porque yo he cometido algunos errores. No, pero está bien. Pero está el artículo que ustedes tienen en PDF, van a ver que hay monumentos, por ejemplo en San Isidro hay un monumento al Sagrado Corazón de Jesús, de 1940 creo que es, hubo un auge, y la familia Pereira Iraola quiso consagrar también este templo al Sagrado Corazón, en ese ámbito de auge, porque también el Papa León XIII a fin del siglo XIX, si no mal no recuerdo, también tuvo un pronunciamiento en favor del Sagrado Corazón de Jesús. Sí, forma parte de lo que es la devoción moderna, que es como el conjunto de devociones que a partir del siglo XVI, XVII comienza a tener en lo que se llama la Reforma Católica, mal llamada contrarreforma, la Reforma Católica, mayor pregnancia frente a lo que era el avance de los protestantes, digamos, y todas esas cosas. Pero, digamos, hoy por hoy recuperamos ese sentido hondo y lindo. Es decir, como Dios se parece a mí, yo me puedo parecer a Dios. Además, el hecho de abrir el corazón, ¿no? Porque a mí siempre me conmueven las imágenes porque ese Jesús no es el Pantocrátor que ustedes vieron en el arte bizantino, ¿no es cierto? Ni tampoco es el buen pastor del arte paleocristiano, que era un adolescente vulnerable. Vemos una figura con autoridad, pero a la vez lo vemos misericordioso, no lo vemos con esa imagen de poder que tiene. ¿Vieron? ¿Se acuerdan? El Pantocrátor de las iglesias bizantinas, claro, que nos mira medio enojado. No, tenemos como una mirada distinta de la imagen de Jesús. Eso también dentro de lo que es la historia del arte hubo un cambio, ¿no? Sí, porque también es distinta la concepción, ¿no? Había que el Pantocrátor es
hablar de Jesucristo más como Rey universal, ¿no? De todo el cosmos, para poder dar el sentido de lo que significa ser Dios absoluto. En cambio, el Sagrado Corazón responde a otra época en la cual nosotros queremos acceder a lo que es la bendición por parte de Dios para ser nosotros bendecidos en esta similitud que tiene Dios con cada uno de nosotros, por lo cual nosotros podemos tener similitud con Dios. Bueno, muy importante esta introducción, pese a que no estamos hablando propiamente de patrimonio, porque cuando tenemos que visitar un edificio, una ciudad, una escultura, un monumento, nos tenemos que documentar. Documentar, digamos, el aspecto teórico, no solo lo que estamos viendo materialmente, sino que tenemos que tener un bagaje bibliográfico previo para poder entender lo que vemos, porque si no, vemos imágenes que no tienen ton ni son. No sé si se entiende la idea. Es la primera vez que hacemos una introducción tan larga conceptual, porque siempre vamos a los hechos, digamos que vamos. Así que en el siguiente corte empezamos a apreciar los distintos elementos que tienen esta enorme basílica. Tenemos una pila bautismal muy rara, porque es de fundición de hierro, de una fundición que está en Francia y se llama Val d'Osne. Ustedes van a encontrar muchas fuentes luminarias, es decir, farolas, que fueron compradas en Francia por la ciudad, en este caso la donación de la familia, de la principal fundición que hay en Europa del siglo XIX, ¿no es cierto?, de la época de la Torre Eiffel, cuando estaba de moda hierro, que han hecho muchos monumentos en hierro, esta fundición de Val d'Osne. Por eso me parece una curiosidad que la pila bautismal no sea de mármol, sino que es de fundición de hierro, padre. Nos estamos sorprendidos, ¿no? Sí, contaba alguna leyenda que era que está hecho de los mismos materiales que han sobrado, que fueron reutilizados de la Torre Eiffel. Claro, de la misma época, de la bueno, misma exactamente. Época con materiales parecidos. Y además tiene el sentido de las columnas, de lo que significa estar a la entrada o a la salida del templo. O sea, arquitectónicamente tienen, nosotros, si ustedes vinieron desde afuera, pasamos varias cosas. El atrio, que no es el estacionamiento de la parroquia, digamos, no lo he explicado a usted, pero... El atrio. Nos pasamos acá porque tiene estacionamiento. No, en realidad es el atrio, que tiene un sentido teológico muy profundo, es el intercambio entre lo sagrado y lo profano. El lugar de encuentro sería como especie de foro romano. Diría. Muy bien. Donde sí. La gente se intercambia es el atrio. Y después en la parte del nártex, que no es la entradita de la iglesia, pero si ustedes ven para acá, tiene una parte que si se cierran las puertas queda con total independencia. No es el atrio, es decir, no es el mundo externo, pero tampoco es el mundo sagrado del templo propiamente. Era el lugar para los catecúmenos y los energúmenos. Mira, que no es un insulto. ¿Qué quiere decir? En la antigüedad, en la Edad Media, eran aquellos que se estaban preparando para recibir el sacramento del bautismo y entonces que todavía no eran plenos miembros por no tener el sacramento del bautismo de la comunión eclesial, pero habían dejado atrás el mundo. Entonces era el lugar donde se escuchaba, por eso ahí viene la tradición, se escuchaba la misa, no se la veía, se la escuchaba a través de las puertas, en preparación a lo que iba a ser después su plena participación eclesial a través del sacramento del bautismo. Bueno, muy buenos los términos, catecúmeno y energúmeno. Acuérdense del patio peristilo en los templos egipcios, ¿se acuerdan? Que es el espacio intermedio entre lo más sagrado y el mundo exterior, que vendría a ser como el atrio. ¿Recuerdan, verdad? ¿Se acuerdan del pronaos en los templos griegos, que vendría a ser el nártex? ¿No? Bueno, vieron que también la Iglesia Católica tiene los templos, tienen muchos elementos que vienen también de la historia de la arquitectura que ustedes estudiaron. Sí, y bueno, y además las representaciones de dos ángeles llama la atención. Aquel es San Miguel Arcángel, que se lo representa como una especie de más afín a lo que sería la indumentaria de un soldado, un legionario romano, con una lanza matando al dragón, claro. Que es el demonio, ¿no? Es decir, tomado de algunos relatos mitológicos, es aquel que expulsa del paraíso a Satanás y sus ángeles caídos. Y de este lado tenemos a San Rafael Arcángel, que es aquel que acompaña a Tobías en el camino de la vida, ¿no? Como un significado, digamos, de los arcángeles faltaría el tercero, que es Gabriel, que es el que le anuncia a la Virgen María, a San José, el nacimiento de Jesús, pero que se deja en claro cuál es el sentido, ¿no? Siempre a las iglesias se entra por la derecha, como siempre, ¿no? Entonces, en la derecha
está lo que significa San Miguel Arcángel, que es aquel que acaba con el mal en el mundo, condenando al demonio, ¿no?, al infierno eterno, y cuando uno se va, recibe la cuida y la guarda de San Rafael, que a uno lo acompaña en el camino de la vida. Muy bien, Padre Sebastián, muchas gracias por complementar. Fíjense que tiene como un dosel y un cupulín, ¿no? ¿Lo ven? Que hay como un dosel y un cupulín, que eso en la tradición del judaísmo, del cristianismo, también es una manera de jerarquizar al personaje y a lo que está sucediendo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, acuérdense, estamos en una basílica, pero ustedes se acuerdan que la basílica es una tipología de la arquitectura romana, que era un edificio civil, que servía, era la forma del rectángulo con un ábside en un extremo, que servía para termas, para mercados, para distintas cuestiones, menos para edificio religioso, ¿no? Las basílicas, originalmente. Después vieron lo que pasó en el periodo paleocristiano, con el emperador Constantino y las basílicas mayores. Pero acá estamos también en una basílica menor. La basílica menor tiene ciertos beneficios, ciertos privilegios, que son las indulgencias, que yo no quiero meter la pata porque he dicho que son descuentos en años de purgatorio. Pero si usted, padre, nos explica un poco mejor lo que son las indulgencias, ¿qué beneficio tenemos el haber venido aquí un día de lluvia, un día...? Mucho. Muchísimo, muchísimo. Directo al cielo. En la antigua tradición de la iglesia se diferencia cuando uno comete un acto malo, es decir, un pecado. El pecado deja como dos consecuencias en el corazón. Una es el mal de culpa y otra es el mal de pena. El mal de culpa es la responsabilidad que nosotros tenemos por haber cometido un pecado, es decir, un acto libre, voluntario, con plena libertad, advertencia y consentimiento, en el cual nos hemos negado a nosotros mismos y fundamentalmente hemos negado el amor de Dios. Con el sacramento de la reconciliación, el mal de culpa se va, es decir, queda destruido, pero nos queda el sabor amargo, por decir de alguna manera, del dolor, del pecado cometido y la tarea también de poder reconstruir el vínculo social, las relaciones humanas que se han deteriorado por todo eso. Y eso es el mal de pena. Entonces, la indulgencia lo que hace es ir a atacar, digamos, claramente, el mal de pena, haciendo que sea más llevadera la vida y asegurándonos de alguna manera el 100% de garantía de poder ser cada vez más aceptado por la misericordia de Dios. Asistimos a cierto momento en que ya se ponía por días y entonces era... Uno lo puede, indulgencias. Las indulgencias, claro. ¿La indulgencia qué es? Eso, no que termina con el mal de culpa, que eso lo hace propiamente el sacramento de la reconciliación, motivado por Dios que lo da gratuitamente, pero también por mi arrepentimiento, ¿no? La confesión. Sí, la confesión sacramental. La penitencia, el sacramento de la penitencia. Y la indulgencia va a atacar lo otro, que es el dolor de haber causado un mal que en el cual no solamente me he perjudicado yo, sino que he perjudicado también al otro. Que lo puedo pedir no solamente por mí, sino por un ser querido. Esto en un momento se deterioró en la iglesia, ¿no? Porque se empezó a vender y se hacía como una especie de, bueno, sí, de compra-venta. Por eso también viene el Concilio de Trento a echar mucha luz sobre eso, diciendo, bueno, esto es así. Actualmente nosotros creemos en la Iglesia Católica en las indulgencias, porque una cosa es sentirnos mal, o sea, pedir perdón por el mal cometido, otra cosa es que ese mal cometido me pesa en el corazón y me pesa en el alma. Cuando yo traiciono a un amigo, no pido perdón, pero también tengo que soportar que esa persona que quizás se vio perjudicada por mi traición no sea más mi amigo. Bueno, nosotros teníamos, vieron que la venta de indulgencias provocó la reforma protestante, ¿no es cierto? Pero nunca había visto este enfoque que el padre Sebastián nos está explicando y que todos hemos vivido, porque a veces nos queda el dolor de haber hecho algo malo a nosotros, ¿no? El otro capaz que se olvidó. Quería contarles cosas que a lo mejor quienes admiramos el arte no tomamos en cuenta. Estamos en una zona negadiza. Este templo iba a tener una cúpula, pero el peso hizo que el peso por la contingencia del terreno lo impidió. Y ustedes pueden notar problemas de humedad que vienen de abajo, ¿no? Sí. ¿Cómo es eso, padre? ¿Cómo hacen para mantener ese problema? Bueno, con mucho cariño. Y se recurre a donantes. Es verdad que el terreno es muy anegadizo. Y los que tienen algún familiar
que haya vivido en esta parte del barrio de Barracas más antigua, aseguraban que pasaba una especie de riacho muy chiquito, un arroyo, porque el sentido en el cual baja el terreno es de aquella parte hacia lo que es el riachuelo, ¿no? Entonces, como que está en bajada. Y después que hubo algo que también significó un adelanto, el no consumo del agua de napas. Antes el agua que se consumía en todo el sur de la ciudad de Buenos Aires venía de las napas, que era el agua de pozo. Claro. Con lo que significa la sustitución del agua de pozo por el agua corriente, el agua no se consume más, se junta, y bueno, y eso hace que sea cada vez más difícil y que se inunde cada vez más algunos sectores de la basílica. Por eso vemos los vestigios, sí, de humedad. Sí, 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 eso sí. Otra curiosidad, además de la pila bautismal, es el Vía Crucis, que es también de fundición de hierro. Es una rareza. Yo no sé si en Buenos Aires hay otra situación así, que el Vía Crucis, las 14 estaciones de la Pasión de Cristo, están hechas de la fundición de baldosa que nombré antes, de fundición de hierro. ¿No es cierto, padre? Es una, sí, rareza. Y aparte la escala, que tienen, no sé, como 1,30 m de alto. Son muy grandes. Es un sobre de relieve, está hecho del mismo material y, bueno, por eso está la leyenda en francés, no en latín. Todo lo demás, las inscripciones de la basílica sí están en latín, eso está en francés, solamente enunciando las estaciones, y tiene la particularidad de tener los animales que representan a los evangelistas, cada uno en el vértice del... Del cuadro de tetramorfo. Sí. Bueno, ustedes fíjense que están acostumbrados a los teléfonos. Bueno, no quiero decir solo los jóvenes, todos estamos hipnotizados con las pantallas. Cuando no había pantallas, había relieves, de manera tal que a lo mejor en el siglo XXII o en el siglo XXI no dudo de que aparezca un sacerdote innovador que quiera poner plasmas en lugar de estaciones de Vía Crucis. Pero la función que cumplió el relieve durante siglos es lo que hoy cumplen las pantallas, ¿no es cierto? Entonces, muy interesante apreciar este Vía Crucis tan extraño. Bueno, estamos en una de las iglesias más grandes de Buenos Aires. Yo he dicho siempre que era Nuestra Señora de Buenos Aires, del padre Ernesto Vespignani, pero me parece que esta es más grande porque tiene como 80 metros de largo, ¿no? ¿Cómo, sí, cómo es 35, sí, 35 de alto. Sí, está ahí, es una de las más grandes junto a, sí, a la Basílica de Nuestra Señora de Buenos Aires, y bueno, la Catedral Metropolitana, pero son poquitas las que son así también de grandes, ¿no? Por eso también el título Basílica. Vamos a hablar un poquito del plano, de la planta. Fíjense que es una planta de cruz latina, pero no como las románicas, porque tiene el transepto recogido. ¿Se acuerdan que les dije que en el románico, a la planta basilical romana, le crecen alas? ¿Se acuerdan eso? En la Alta Edad Media. Pero en la Baja Edad Media, en el gótico, estas alas se contraen. El camarógrafo tiene miedo que mis brazos quedaron fuera de cuadro, pero bueno, ya se volvió un profesional. Entonces ven que el transepto está recogido. Eso es típico de las iglesias góticas en Europa. Esto obviamente es neogótica con elementos románicos, que ahora vamos a ver. Pero fíjense el rosetón, que está en muchas iglesias góticas francesas, porque esto también, la influencia es muy francesa de esta iglesia, ¿no? Todos los elementos son casi todos de Francia. Fíjense el rosetón, ¿no? El vitral, que en general en las iglesias está orientado. ¿Hacia dónde está orientado una iglesia? Muy bien, es como decir de qué color es el caballo blanco de San Martín. No sé si está orientado a oriente, pero siempre se hablaba de orientación en ese sentido. Sí, sí. Bueno, el rosetón, un vitral de los más importantes, y después tenemos vitró, que por lo general tienen formas geométricas abstractas, excepto las del ábside, ¿no, padre? Sí, que son ángeles que están representados con distintos instrumentos musicales, con un fondo verde agua, y en el centro el vitrón de Jesús resucitado con un fondo en color más bien azulino. Entonces, las vidrieras, un elemento importante para que contemplen, ¿no? Que seguimos conmovidos. Yo no sé si hay una iglesia de esta amplitud. Bueno, yo estoy como emocionado porque, no sé, cuéntenme, a ver, que acá tenemos gente muy instruida que ha participado, guías de turismo profesionales, y hay un templo tan espectacular como este. Después díganme cuál. Y lo que llama la atención es que tenga dos rosetones en el transepto. Eso, muy bueno, dos rosetones en el transepto. Que lo vemos por insert, para que el camarógrafo no se preocupe, lo estamos viendo ahora, porque me puse a editar a la noche este video.
que están viendo. Entonces lo están viendo, es impresionante lo que vos me comentás. Tres rosetones, pero de un tamaño colosal, de una colorimetría, de un espectro cromático también muy interesante. Atención que vamos a ver un púlpito, que estamos acostumbrados a ver púlpitos de mármol en otras iglesias. Este es un púlpito de madera. El púlpito es donde predicaba el sacerdote antes del concilio. Fíjense que, ¿vieron ustedes si organizaron un baile alguna vez que a los parlantes hay que subirlo arriba de un trípode para que el audio llegue lejos? Porque si yo apoyo un parlante en el piso no se escucha nada. Entonces el púlpito siempre está sobrelevado. Fíjense las partes de un púlpito. Vamos a seguir al profesor Esquenone, a mi maestro, que tiene uno de los tomos de la historia general del arte argentino, se dedica a púlpitos y retablos. Púlpito. Tiene una base, una columna para darle elevación, que es una especie de trípode. Después tiene una taza donde se ubica el sacerdote, que por lo general tienen imágenes. Esta rara no tiene imágenes de padres de la iglesia, no, o evangelistas, pero tiene trabajos vegetales, aparentemente, y formas simbólicas. Después tenemos el dosel, ¿no?, o tornavoz, que además de darle jerarquía al sacerdote, permite que el sonido no se vaya para arriba, para que escuchen las palomas, ¿no? El sonido tiene que ir a donde está la feligresía. Entonces el tornavoz cumple una función acústica. Y después, coronando el tornavoz, un cupulín. En la Basílica de la Piedad está una alegoría de la fe, acá hay una cruz. Y todo esto conforma lo que es el púlpito. Agreguémosle la escalera. Todo en madera, de Francia. La escalera a veces en los púlpitos sale de adentro de la pared, en las iglesias coloniales, pero... Sí. ¿Y usted cómo se predica? ¿Usted se sube al púlpito a veces? No. El hecho de tener micrófonos hace que lo hagamos todo, digamos, el servicio litúrgico desde el altar. Pero como idea es muy innovadora también, respecto de la ubicación que tiene, porque es la precisa donde se escucha bien de todos lados. Claro. Después del concilio, es como que la iglesia se democratizó, como ahora hablamos tanto de democracia. Bueno, entonces el púlpito dio paso al ambón, ¿no es cierto? Ustedes están más cerca de la feligresía, no lo veo al ambón acá. Bueno, sí, el ambón está ahí, sencillito, a la izquierda. Ajá. Pero sí, está el atril. Claro, el atril es el ambón. Ah, muy bien. Y donde juega con esa alternancia, ¿no? El pan de la palabra, el pan de la Eucaristía, ¿no? El ambón con el atril y el altar, ¿no? Muy bien. Centro de la fe católica. Bueno, el presbiterio, ustedes saben que viene del griego presbiterium, que eran los sacerdotes ancianos. Los ancianos, ¿verdad? Sí. Bueno, el presbiterio es la parte donde está el altar, ¿no? La mesa, el lugar más importante de la iglesia, y que en este caso está coronado detrás por un baldaquino, un sobretecho. Ustedes recuerdan, estamos viendo ahora el baldaquino de Bernini en la Basílica de San Pedro, que es el ejemplo del barroco más espectacular. Nosotros acá tenemos un pequeño baldaquino en escala en la catedral, en un altar lateral de la catedral, un baldaquino como el de San Pedro, más chiquito, por si no se pueden ir a Roma, se van ahí, de la época del cardenal Copelo, supongo. Pero cuénteme, padre, ¿cómo es el presbiterio? ¿Cómo es dar misa? Porque usted tiene la experiencia de trabajar ahí. Bueno, trabajar es medio profano. Sí, ¿verdad? No, está bien, pero al principio es uno se va acostumbrando porque ve que la gente es muy chiquita, la ve muy, muy pequeña. Pero sí, es el lugar central, digamos, para nosotros. Es el altar donde pasa todo, ¿no? Más relacionado con nuestra fe y con Jesús, al sacerdote, altar y víctima. Entonces... el presbiterio está dado por eso. El altar es nuevo, en el sentido de que en la construcción original no estaba puesto, con dos altares que estaban colocados por acá, que conformaban los siete altares originales, se construyó ese nuevo, y después de la reforma lo que es el Vaticano II. Entonces, bueno, el altar privilegiado, que es el uno de los siete, ahora tiene la función de más bien de sagrario y retablo. Y, lo que decía alguna vez alguien, un sacerdote, hay que adelantar el baldaquino, digamos. El baldaquino está concebido para coronar la celebración litúrgica, tendría que estar arriba del altar. Claro. Bueno, nos queda pendiente. Pero no han destruido cosas como en otros lugares. No, al contrario. No, incluso también el comulgatorio, antiguamente la forma de comulgar no era haciendo fila, sino de rodillas en la boca, la gente se arrodillaba y el sacerdote iba y venía. Esa es la función del comulgatorio, nosotros la dejamos porque
nos parece que tiene mucho sentido también histórico, ¿no? Aunque bueno, no, vamos a seguir filmando, seguimos filmando acercándonos al convocatorio, porque al presbiterio, porque hay mucho para ver y mencionar. Así que acérquense. Y quiero mostrarles una curiosidad, que hay dos órganos, porque acá yo veía un órgano en el coro, que lo estamos viendo por insert, un órgano espectacular, debajo del rosetón, y acá vemos otro órgano más pequeño. Mayor y menor, dos órganos distintos, también traídos desde el tiempo de la fundación de la Basílica, los dos de Francia. También. Y padre, otra pregunta que tengo, una inquietud. ¿Cómo es dar misa en un lugar más privado, más pequeño? Porque hay quienes dicen que ir a misa en un lugar tan espectacular, ¿no? Se pierde esa cuestión íntima de lo que es el milagro de la transustanciación, el milagro de la misa. ¿Cómo es su experiencia como sacerdote? No, a mí me genera cosas parecidas, digamos, lo mismo, ¿no? Es verdad que uno viene por primera vez y por ahí se pierde respecto de todo lo que es la distribución espacial, ¿no? Pero los domingos es la misa de la parroquia, ¿no? Es gente muy sencilla que también venimos, nos encontramos y sienten esto como casa propia, ¿no? Hasta que uno se hace, a la segunda, a la tercera vez uno se acostumbra ya a estar acá y va también lo importante, que el misterio de la fe es lo más importante que puede llegar a pasar, ¿no? Bueno, usted hizo un comentario que dio en la tecla con una cuestión que nos remonta a la Edad Media. Y que quiero que tomen en cuenta. En el entorno de este barrio vive gente muy humilde, clase media-baja, clase baja, hay una villa, y para mí que es el mismo efecto que era en la Edad Media, cuando la gente iba a una iglesia gótica y veía un lugar espectacular frente a la vida cotidiana. Distinto de los sectores medios que están acostumbrados a shoppings, lugares que te aturden, entonces entras a una iglesia y te parece un lugar oscuro, apagado, pero yo me imagino que venir a misa acá, ¿no? Después de laburarla toda la semana o vivir en una villa o en un barrio precario, debe ser un contraste muy fuerte. Sí, pero también se vive como espacio digno de fe. Lo mismo sentimos nosotros con los bautismos. Entonces, la gente que cree que la fe es lo mejor que le puede pasar en la vida y su compromiso de vida cristiano lo expresa en el seguimiento de Jesús, para Jesús lo mejor. Entonces, el bautismo... Y en eso tenemos que ser nosotros muy cuidadosos, los ministros, ¿no? Y muy respetuosos, las dos cosas, de que poner todo al servicio. Entonces, bueno, ¿por qué una familia que quizás en su casa no tiene las mismas comodidades o la misma belleza del templo, viene al templo? Justamente por eso, porque el templo es el espacio de lo sagrado, de lo trascendente y donde uno provoca lo mejor. Entonces, bueno, con esa conciencia también se celebra el domingo como día central del culto católico, pero también los sacramentos, como por ejemplo el bautismo, el sacramento del matrimonio, es decir, hay casamientos, ¿no? Algunos se casan todavía. Y es muy lindo que sea también acá en la Basílica, por la espectacularidad histórica, por la belleza del ambiente, pero también por lo sagrado que está pasando y que es toda esta belleza es capaz de albergar. Bueno, hoy me llevo también un argumento adicional a... No lo quiero hacer cargo de mis críticas y de las cosas que digo yo, que son a veces un desastre, soy medio políticamente incorrecto, pero yo me he manifestado muchas veces en contra del Concilio Vaticano II porque la Iglesia Católica perdió, se destiñó. En ese afán populista de acercarnos más a la gente, hemos perdido esta dignidad que habla el Padre, que venir a un bautismo, venir a un casamiento, es venir a un lugar espectacular porque es la casa de Dios. Los católicos lo hemos perdido porque hemos hecho cosas más chabacanas, ahora movemos las alitas, aplaudimos en la misa y hacemos cosas que han perdido la dignidad de la liturgia. Y los ortodoxos, cuando ustedes van a una iglesia ortodoxa, yo tengo sacerdotes ortodoxos que yo he trabajado en la carrera de religiones comparadas, y he ido a iglesias ortodoxas muy modestas en Córdoba, en el interior, pero que adentro lo ponen como... No sé, como que está la tradición presente. Es como si estás dentro de una iglesia bizantina del siglo VI. Y eso los católicos lo hemos perdido. No sé qué opina usted, padre. No, es verdad. No está todo resuelto el tema de la liturgia. Vaticano II tiene este afán de querer acortar la distancia. Pero es verdad que cuando uno pone de un lado, saca del otro. Entonces se pierde quizás un poco de lo que es el sentido de la trascendencia en algunas celebraciones. Y también en unos
en algunos ámbitos, ¿no? Uno ve que hay iglesias modernas, nuevas, que son horribles. Sí, sí, sí. Pero no horribles porque son estéticamente reprochables, sino porque no ayudan a la persona a encontrarse con Dios, que tendría que ser el preámbulo, ¿no? Es decir, hay tres lugares donde nos encontramos con Jesucristo: en lo que es la estética del templo, entrando desde afuera, en la celebración de la palabra y en el culto propiamente de la Eucaristía. Entonces, bueno, cuando comulgamos, es decir, esos son los tres lugares. Claro. Todo eso, cuando uno hace una fiesta, pone lo mejor. Claro, bueno. No pone las obras. Si yo te invito a comer a mi casa, claro, no digo comida de ayer. Bueno, muy impresionante este debate, esta discusión, este debate que estamos planteando, porque para que ustedes también conozcan que hay veces que la modernidad... Bueno, por otro lado, yo sigo a veces páginas de sacerdotes un poco reaccionarios, que hay una española que ahora el obispo... En España hay una polémica en una página de sacerdotes que hacen una tertulia, y yo participé ahí hablando, opinando, porque se ponía muy en contra de las iglesias modernas, contemporáneas. Y yo decía, también hay iglesias modernas horribles, y hay otras que son conmovedoras también. Sí, porque, no, porque hay sacerdotes, digamos, ultramontanos que están totalmente en contra de la modernidad, pero hay iglesias contemporáneas también muy interesantes de ver, como la de la Lucila de Caveri Ellis, Martínez. La de Martínez, claro. Bueno, hay iglesias... La última es preconciliar. Claro, claro. Así que hay de todo, ¿no? No que lo antiguo es malo y lo moderno es bueno, o viceversa. No, digo, por un salón, o sea, un saloncito con una luz blanca que tiene panfleto colgado, eso es, es un salón. Claro. Está bien. ¿Cómo salón sirve? Otra controversia, que no lo hago cargo a usted para meter los problemas, estuvimos en la iglesia con otro grupo de, no sé si vieron el video ustedes, de la Valvanera, Nuestra Señora de Valvanera, que ahora es santuario de San Expedito. ¿No? Yo siempre cuento la anécdota que de España, que yo siempre voy a un congreso de escultura religiosa a España, me mandaron sacarle foto a una imagen de la Virgen de la Concepción, porque la hizo un catalán, mandámela, que la hizo un valenciano. Bueno, cuando voy, estoy rodeado de banners láser de San Expedito. Yo lo dije en el video, en el concilio, incluso en el código canónico, no estoy seguro, pero el concilio no recomiendan que haya más de una imagen de santo por iglesia, porque eso provoca una confusión. Han puesto San Expedito por toda la iglesia. Para mí tenían que poner una imagen y no un montón. No sé. Sí, sí, sí. No, eso no me acuerdo. Entonces provoca, y como la gente, lamentablemente, cada vez tiene menos formación estética y menos educación, consume esos banners como que eso es arte. Entonces también yo me imagino que ustedes están haciendo un trabajo de educación estética a todo el entorno, porque vienen acá y ven lo que es verdadero arte. Y la gente que viene acá a misa, aunque viva en la villa, cuando vaya a otra iglesia organizada en forma chabacana, este va a decir... No, pero gente que por ahí se, digamos, educada religiosamente por sus abuelos, que cuando hubo algún tipo de innovación de un canto o cambiar algo, viene y se enoja. Hay que seguir cantando como... No, se enoja. Sí, acá hay una profesora, si la enfocamos, porque siempre dice cosas interesantes. Toma un micrófono, por favor. Quería, si por favor nos pueden explicar por qué este templo está consagrado, ya que en el barrio de Barracas tenemos un templo escondido no consagrado. Y también poder explicar por qué es una basílica, qué elementos hay en el templo que nos muestran que es una basílica. Bueno, gracias. Muy bien. Bueno, el padre sabe más de la umbrela y del tintinábulo, no sé dónde está. Está ahí, claro. Con el FBD, el tintinábulo y esa la umbrela. Claro, lo que te identifica como basílica. ¿Y lo de consagrado? Las cruces que están a los costados. Sí, están puestas en las columnas y hay otra ahí en el camarín. Hay cuatro ahí en las columnas. Como señal... Cuando se consagra todo el espacio, se lo hace principalmente al altar con el santo crisma, pero además por ser basílica, que es, se la reconoce como basílica por ser no solamente una casa grande, sino una iglesia grande en sus dimensiones, pero quizás por trayectoria, como un espacio digno de poder albergar la vida de los fieles católicos con alguna especial devoción a algún santo o a nuestro Señor. Entonces...
esta, digamos, fue consagrada y al principio funcionaba solamente como iglesia. Es decir, en 1904 comienzan las, hace 120 años comienzan las obras, se terminan en 1908 y ahí empieza a funcionar como templo católico, que es una iglesia. Acá toda esta parte de Barracas depende, dependía antes, de la única parroquia que tenía Barracas, que era Santa Lucía. Esa era. Atención para el primer parcial, atención. Fíjense la cubierta que tiene arcos perpiaños, arcos reforzados. ¿Eso a qué periodo corresponde, el arco perpiaño? Románico. Al románico, muy bien, ahí está, este estudió. Los arcos reforzados que en el gótico se van a transformar en nervaduras y van a desembocar en el exterior en arbotantes. En cambio, el arco perpiaño en el exterior evoluciona como contrafuerte. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, muy bien. Entonces, es una iglesia de transición entre el románico y el gótico. Por eso ustedes me podrán preguntar por qué hay arcos de medio punto, que en general se asocia al románico, pero tenemos una fuerte directriz vertical que se asocia al gótico. No sé, ustedes en el seminario estudian historia de la arquitectura. Sí, sí. Y, sí, ¿qué opinión tiene sobre el estilo de la iglesia en particular? Es raro. Es raro, sí. No, yo quizás acostumbrado a ver o construcciones románicas, 100%, ¿no? Lo que sería el neo-románico o neogótico, ¿no? Nosotros que la capilla, por ejemplo, el que está al lado ahí de Balvanera, del Colegio San José de Buenos Aires, que también es de los bayoneses, es completamente neogótica, entonces es otra estructura completamente distinta. Cuando yo llegué, claro, era un poco decir, bueno, no, ¿qué es esto, no? Lo mismo, por ejemplo, la Catedral de Buenos Aires también tiene un estilo... Claro, digamos. Y también que algunas iglesias se fueron cambiando o haciendo o inaugurando partes nuevas de acuerdo a cada uno de los tiempos. Entonces esto era neotoscano, y bueno, entonces una parte de tal iglesia es así, bueno... Pero me parece que tiene un sentido, yo lo relaciono, un sentido hondo y profundo de la transición, de decir, de lo que significa los fuertes cimientos de lo románico, las construcciones grandes que tienen su peso, que están bien cimentadas, hacia lo gótico, que es decir, es lo esplendoroso del cielo. Sí, ¿no? Sí, que decir, bueno, esto que no termina nunca, que se va haciendo así, con los pies bien metidos en la tierra, pero con el corazón soñando ya en la eternidad de un cielo que no se va a acabar. Impresionante. Ahora, usted, no sé si metió la pata en algo que dijo, porque por lo que le voy a preguntar yo, pero no me lo conteste. No. Pero quiero felicitarlo porque mencionó algo, ustedes son de los bayoneses, y yo la verdad que la otra vez fuimos a Balvanera y nos pusimos a recorrer el Colegio San José, que tengo amigos egresados, del Colegio San José salió Hipólito Yrigoyen, salió graduado el Cardenal Copelo. ¿Pero qué hicieron ahí? Hay una parte del Colegio San José que es un desastre porque uno va entre los mármoles de Carrara y se venden teléfonos truchos, uno ve elementos, esculturas antiguas y la gente va y hace pis. La verdad que me duele mucho ir por esa zona, no sé qué pasó. Es un mal negocio. Impresionante, ¿no? Sí. Y es un fuerte contraste con esta situación, que es una iglesia que está impoluta. Acá no hay ninguna invasión de digamos, contaminación visual. Se trata de conservar. La antítesis, digamos. Y sí, se quieren hacer bien las cosas acá. Bueno, ahí salvaron a los bayoneses, porque sí. Colegio San José, vayan a recorrer la manzana que está en 11 y van a ver lo que no se debiera hacer con un edificio. Está bien que habrá razones... contingentes que desconocemos, de económicas, pero la verdad que produce mucho dolor, ¿verdad? Todo lleno de lugares donde venden celulares truchos o no truchos, no digamos, a ver si nos mandan carta de documento, pero la verdad que nos cosas que no tienen que ver con el ámbito ni de la fe ni de lo educativo propiamente. Exactamente, que bueno, a lo mejor no hubo problemas económicos, no permitieron sostener el edificio. Tampoco se salvaron los problemas económicos con eso. Bueno, muy bien. No es un reclamo, salió bien, salió airoso de la situación. No, pero es la verdad. Vamos a un corte. Ustedes saben que en una iglesia hay que observar la imaginería, las imágenes, que acá son de gran calidad. Estamos en el retablo de San José, ¿no? Donde también está San Leonardo y San Antonio de Padua, ¿no? Supongo. Sí. Que los identificamos siempre por los atributos, porque si no todos los santos tienen barba y no sabemos cuál es cuál. Pero los santos tienen atributos, ¿no? Y en este caso son imágenes pintadas de gran calidad. No sé si usted nos puede decir algo de las imágenes. Sí, bueno,
San José siempre está representado con colores afines a la cuaresma, por eso el marrón y el violeta, porque su fecha, la fecha de que celebramos San José, 19 de marzo, siempre solía caer en cuaresma. Entonces por eso el color litúrgico es ese. Aparece con una aureola un poco más grande que los demás no tienen, y la vara florecida, que es, cuenta la tradición que es como la Virgen lo elige, ¿no? Es decir, a todos los pretendientes la Virgen María le regala una vara, y aquel que florece es con quien se tiene que casar, bueno, florece a San José, por eso San José siempre aparece con un pedacito de madera florecido en el brazo. Y después la imagen de San Leonardo, franciscano él, y de San Antonio de Padua. San Antonio de Padua es más conocido, sí. Es aquel que conoce más a San Francisco de Asís, y lo aparece con el niño Dios encima de del libro, como diciendo la vida verdadera no solamente está en los libros y en la intelectualidad que se puede llegar a alcanzar, sino la contemplación de Jesucristo en los pobres y los pequeños. San Antonio de Padua tiene una basílica impresionante en Padua, justamente, que estamos viendo ahora. Recuerden que en el atrio de la basílica de Santo Antonio de Padua está la imagen del Gattamelata, que entra para el parcial porque entra el Renacimiento, la escultura ecuestre de Gattamelata de Donatello. Perdón, lo interrumpí, padre. No, y solamente eso. ¿Por qué las imágenes estas sino otras? Sí, sí. Una, porque es la promesa, como usted decía bien, que esto se caía, no se podía poner la cúpula propia también de las construcciones de las basílicas. Entonces, si se aguantaba el peso del edificio por sí mismo y duraba, el arquitecto Ayerza le había hecho una promesa a San José. Por eso uno de los altares va a San José, y después San Antonio y San Leonardo por los donantes. Leonardo Pereira y Antonia Iraola. No existe Santa Antonia, entonces San Antonio. Ah, muy bien, por las advocaciones, porque a Leonardo no la tengo muy clara. Santo Antonio de Padua van a pedirle novio antes, cuando las chicas querían casarse y tener novio. Para que dure el que se consiguió, San José. Ah, ojo. Esa no la tenía. Ya sabes. Pero ahora no sé, la juventud en que está, si piden novio, ya no. Está perdido. Bueno, y la otra cuestión importante es que usted mencionó a los donantes, que acá hay una cripta que tal vez por alguna imagen de archivo estamos viendo, porque tiene problemas de humedad por el terreno, sí, ¿no? Pero hay una cripta muy importante aquí, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, están enterrados, los Pereira Ola y familiares también de ellos, de la familia Herrera Vega. Es interesante mencionar que en una época que fin del siglo XIX, principio del siglo XX, la Argentina estaba medio enojada con la Iglesia Católica por la ley, por cuestiones de leyes, ¿no? Sí. Por ejemplo, que había que los registros civiles, ¿no? La ley laica de educación y otras cuestiones. Y ahora, fíjense, que aprovecho para hacer una reflexión que no lo hago cargo a usted. Por suerte la Iglesia renunció al subsidio del Estado, porque el Estado le daba monedas y había muchos salames diciendo que la Iglesia se llevaba plata del Estado argentino, y eran, mínimo lo que le daba el Estado a la Iglesia Católica. Así que bueno, por los terrenos expropiados, ¿no? Claro. Históricamente desde Rivadavia en adelante. Ah, muy bien, porque también el Estado le expropió terrenos a la Iglesia Católica en la época de Rivadavia, lo hemos conversado en otra visita, en Santo Domingo. Estuvimos en Santo Domingo con un sacerdote de la jerarquía de usted, un fraile, que nos explicaba cuando en la época de Rivadavia los expulsaron a los dominicos, sí. Y entonces se armó un museo de ciencias naturales. Y entonces, bueno, el Estado, de algún modo como compensación y para garantizar el culto católico como religión oficial, le daba una ayuda, los sueldos de los obispos, pero era mínimo. Porque la Iglesia tiene... lo que pasa es que el católico es muy amarrete, ¿o no? No, a la hora de poner... No, porque estaba generado también todo ese mito de que nosotros vivíamos del Estado, o que a los curas nos paga un sueldo, o también fue esa movida que se hizo de borrarse los libros de bautismo por pensar que el Estado tenía algún tipo de aporte por la cantidad de bautizados que había. Entonces, si uno se desbautizaba,
cosa que no puede pasar, no puede pasar nunca, iba a bajar ese número. Eso es todo mentira, digamos. Pero sí, es verdad que otras iglesias han hecho un camino mucho más, más lindo, o incluso la iglesia, por ejemplo, en Brasil, en Alemania, en algunos países, en España también, han logrado tomar conciencia de que si es la casa de todos, todos ponemos. Esto es como querer celebrar un cumpleaños o una gran fiesta en la cual yo quiero comer, tomar, con entrada, plato principal, postre, cena de vela, fiesta y carnaval carioca. Bueno, todo gratis, sin poner nada. Bueno, ahí no quiero meterlo a usted en problema, pero como dice Milei, ningún almuerzo es gratis, que en realidad no lo dice Milei, sino Milton Friedman, ¿no? Que nada es gratis. Al principio, antes que venga usted, por eso usted no está comprometido con lo que dije, que cuando defendemos la educación pública, sepan que la gratuidad la paga alguien. Y hay veces que la paga gente cuando va a comprar cosas en el almacén, que no va a mandar nunca a su hijo a la Universidad de Buenos Aires, pero está pagando la Universidad de Buenos Aires, que fui yo, ¿no es cierto? ¿Se explicó eso? Ningún almuerzo es gratis. En otros países hay impuestos a las ganancias, que uno puede descargar un poco en un formulario y darle a la iglesia, ¿no? Y pero es mucho más lo que yo tuve como... Era parte del Consejo Presbiteral de la Arquidiócesis cuando se debatió ese tema. Ahí. Y era mucho más lo que era cuatro veces más lo que tenía que aportar el Estado. Mejor dicho, sacar el Estado como ente regulador a todos los que querían donar de los impuestos y darlo a la Iglesia Católica. Claro, perdía peor, era, perdía ganaba plata. Más la Iglesia. Claro, claro. Perdía plata. Bueno, vamos a un corte y un cierre. Bueno, me han preguntado muchas cosas ahí fuera de cámara. Es una iglesia de transición del románico al gótico. Tiene nervaduras, tiene unos arcos apuntados góticos ligeros, tiene bóveda de crucería. Fíjense que es como que tenemos... Por supuesto que es todo de hormigón. Todo lo que ven ustedes no es estructural, es ornamental. ¿Me explico? No es como en el gótico que la nervadura sostenía el edificio. Y tienen muchos elementos que nos indican formas del románico y del gótico. Hay que aclarar que aquí en la Argentina fuimos al revés que la Edad Media. Primero estuvo de moda el gótico, por eso ustedes ven la Basílica de Luján gótica, la Catedral de la Plata gótica, y después con el Cardenal Copelo se puso de moda el románico, que fue con lo que yo hice mi doctorado, que es la iglesia de Carlos Siríaco Massa. Pero esta es una iglesia de transición del gótico al románico, y no es casual que sea de principios del siglo XX. Bueno, nosotros queremos agradecer al Padre Sebastián y a la Orden de los Bayoneses que nos ha permitido entrar a este templo espectacular, que para mí fue una sorpresa. No me puse a llorar en cámara porque quedaría mal que un profesor se emocione, pero estuve muy emocionado de entrar a una iglesia tan increíble que nunca había entrado, así que le agradecemos mucho al Padre Sebastián. No, para servir. Bueno, muchas gracias.